Ya, somos los que somos nomás. Vamos a comenzar entonces la última clase de cálculo vectorial para la materia que entra en el control. Esta es la última clase que entra en el control. La clase del próximo jueves ya no entra en el control. No me acuerdo si por calendario me toca hacer repaso o si voy a pasar materia nueva, porque como nosotros acá en cálculo vectorial perdimos una semana de clases por Semana Santa, tal vez no hay semana de repaso, no lo sé. Ya, ok. El próximo jueves la prueba, dijo. Sí, Leo, tenés razón, la prueba es el próximo jueves, toda la razón. Entonces, en la última clase, Sí, ya esta es le la dije. última clase. Ah, entonces ya, vamos a hacer el cajuto hoy día. Perfecto. Bueno, profe, bueno. Ya. ¿Profe, el jueves, no el viernes? No, el jueves. Qué terrible. Y hay laboratorio evaluado la próxima semana, ¿cierto? No lo sé, voy a mirar el programa, yo lo imprimo, pero el mismo que tienen ustedes. Este es el de Edo, este es el de Vectorial. La desgracia me persigue. El control es la semana del 12 de abril, en la primera clase del 12 de abril. Y la próxima semana no hay laboratorio evaluado, tenemos guía de ejercicio. El laboratorio evaluado es la semana del 19 de abril. ¿Sí? Ya, para ahí. Fer, la Fernanda dice, profe, no puede ser el viernes, ¿hay alguna razón? Y esta clase, la voy a subir a YouTube y se va a ver toda mi cama deshecha. Profe, sabe que tengo, o sea, es que yo igual he estudiado, pero el tema es que el 12 tengo prueba de estadística, entonces como que para repasar todo lo de vectorial tengo solamente 2 días, por eso. Ya, voy a revisar. El 12 es la de estadística. Ya, voy a revisar. Voy a hablarlo con Sebastián y les confirmo el lunes, ¿ya? Sí, porque a mí me da lo mismo en verdad, porque paso materia el jueves, o sí. No puedo dar clases de repaso. Entonces voy a hablarlo con Sebastián y les cuento. Ya. Partimos entonces, vamos a ver hoy día planos. ¿Ya? Los planos, ahí sí. ¿Ya? Los planos, sí, son unas figuras geométricas que uno puede construir en R3. Así como las rectas, nosotros también las podíamos construir en R3, los planos también. Ahora, para construir un plano se necesita un vector ortogonal al plano. ¿Ya? Sí, el plano este que aparece aquí en rojito, y yo necesito un vector que sea ortogonal al plano, ¿ya? Que sería en este caso este vector que aparece aquí. ¿Sí? Ese vector que es ortogonal al plano lo vamos a llamar vector normal o vector eta, ¿ya? Con esa letra griega eta que está ahí. Si yo tengo un vector ortogonal al plano, ¿sí? Y además, para construir un plano, yo necesito un punto por el que pase el plano, que en este caso es el punto P que aparece acá. ¿Sí? Entonces, este es el vector eta, mientras que este es el punto P. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro la ecuación del plano? La ecuación del plano, ¿sí? Voy a usar cualquier punto genérico. Este punto genérico Q, igual que las rectas, va a ser X, Y, Z. Es decir, es cualquier punto. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ya. Entonces voy a tratar de construir un vector que sea ortogonal al vector eta. ¿Qué vector es ortogonal al vector eta? Mirando acá la figura. El vector Q. No, porque el vector Q es este de acá. Ese es el vector Q, desde el origen hasta el punto. Entonces, El P. el vector P es este de acá, del origen al punto P. Así que ninguno de esos dos vectores es ortogonal a eta. El P menos Q, ¿no? Perfecto, ¿cierto? Mismo truco de siempre, pero este vector P menos Q o Q menos P, cualquiera de los dos, porque para cualquiera de los dos lados va a ser ortogonal,
¿sí? Ese vector azulito va a ser ortogonal al vector eta. Además, este vector azulito está en el plano, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos que, entonces, el vector Q menos P es ortogonal a eta. Como son ortogonales, quiere decir que su producto punto es ¿cuánto? Cero. Cero. Y esta es la ecuación del plano. Nada más que eso. ¿Ya? Esa es la ecuación del plano. Veamos acá entonces un ejemplo. Tengo que, voy a copiar la fórmula, dijimos que es Q menos P, producto punto con eta, igual a cero. Esa es la ecuación del plano. Ya. Acá te dice determinar el plano que tiene por vector normal al vector eta 5,1,1 y que pasa por el punto P 1,1,1. Entonces, en este caso, voy a agregar una hoja. ¿Sí? En este caso, tengo que la ecuación del plano sería Q. Q es x, y, z. Menos el vector P, que es 1,1,1. Todo esto producto punto con 5,1,1 igual a 0. Entonces queda x menos 1, y menos 1, z menos 1, producto punto con 5,1,1 igual a 0. Así que queda 5x menos 1, más y menos 1, más z menos 1 igual a 0. Porque acuérdense que el producto punto es este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí? Entonces ahí fui haciendo la multiplicación y me da, ¿sí?, la ecuación del plano. Me dice que el plano sería 5x menos 5 más y menos 1 más z menos 1 igual a 0. Voy a ordenar 5x más y más z, y acá me queda menos 7 igual a 0. Esta es la ecuación del plano. ¿Sí? Esa sería la ecuación del plano en este caso. Para construir un plano se necesita un vector ortogonal al plano y un punto por el que pasa el plano. ¿Qué se necesita para construir una recta según la clase pasada? ¿Cómo se llama este? El vector director. Vector director, perfecto. ¿Y qué más? Punto de la recta. Un punto por el que pase la recta. Porque ¿sí? Pase la recta. Perfecto. Ya, voy a darles un tiempo ahí para que puedan copiar el ejercicio. Hablamos del tema, nos metemos en la fecha del fin de semana. Oye, pero Bastián, hablamos del equipo que no tiene el partido. Ya, perfecto. Ya. ¿Me vas siguiendo ahí? Pasó Viola, no sé si pasó tan Viola. El Bastián, pero está bien. Venís saliendo un control, así que te perdonamos por esta vez. Ya. ¿Van bien hasta ahí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. ¿No hay que asignarle valores a las incógnitas, profe? No, porque es como la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, si yo esto lo grafico, así como cuando tú tienes una recta y igual a 2x más 1, eso tú lo puedes graficar y es la ecuación de la recta, ¿cierto? Acá esta es la ecuación del plano, entonces queda con x y z. Y en este caso, si la grafico, sería este plano que aparece ahí. Yo lo grafiqué en MATLAB y me da ese plano que yo les dibujé. No es necesario que ustedes sepan cómo se grafican los planos, porque para eso tenemos los software de tecnología. Ya, hay otra forma de calcular la ecuación del plano. ¿Qué pasa si en vez de tener el vector normal y un punto, tengo tres puntos por los que pasa el plano? Ya, si tengo tres puntos por los que pasa el plano, también puedo construir el plano.
Fíjense que tengo acá, voy a hacer un vector, voy a dibujar este vector. Y ese vector, bueno, este era el punto P, R y Q. ¿Y qué vector sería este, el que acabo de dibujar, si lo tuviera que escribir en función de P y R? ¿Cómo sería ese vector? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Cómo P menos R. P menos R, ¿cierto? ¿Que cuál era ese vector? ¿Cuál era ese vector? Este vector es el vector P menos R. ¿Sí? Profe, ahí va a depender igual de la dirección de la flecha, ¿cierto? Sí. O sea, si usted hubiese puesto la dirección de la flecha en sentido de la P, hubiese sido R menos P, ¿o no? Sí, hubiese sido al revés, efectivamente. Y este vector es P menos Q. ¿Ya? ¿Cómo podría yo con estos dos vectores hacer un vector que sea ortogonal al plano? Quiero hacer un vector que sea ortogonal al plano. A ver si me sale la gráfica. Un vector así, que tenga un ángulo de 90 acá con el plano. ¿Cómo puedo encontrar ese vector? ¿Qué vector, Diego? Habría que encontrar un vector que sea, o sea, que tenga un producto punto igual a cero con el vector R. No con el vector R, con el vector P menos R, ¿sí? Ah, P menos R. Y que también tenga el producto punto sea cero con el vector P menos Q. Muy bien. Profe. ¿Sí? ¿Qué vector puede ser ese? ¿No sería el vector que se produce con esos dos vectores que ya anotamos, no, profe? Efectivamente, ¿cierto? En este caso, el vector eta va a ser P menos R, producto cruz con P menos Q, porque lo que vimos la clase pasada es que el producto cruz me genera un vector ortogonal a los dos que utilicé al principio. ¿Sí? Así que con esto yo calculo eta. Ahora tengo eta, ¿sí? Y si tengo el vector eta, tengo el vector ortogonal al plano, y ahora con cualquiera de los tres puntos que tengo lo utilizo como un punto por el que pasa el plano. ¿Sí? Y ahí ya tengo listo entonces el plano, porque para construir un plano necesito un vector ortogonal al plano, listo, lo acabo de encontrar, y un punto por el que pasa el plano. Acá, por suerte, tengo tres puntos por los que pasa el plano, así que elijo cualquiera de los tres. Veamos un ejemplo de esto. Determinemos, ¿sí? La ecuación del plano, que pasa por estos tres puntos, el punto 1, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4. Llamemos a este P, Q y R. ¿Cuál es el vector eta entonces? Sería 1, 1, 1, 1. Ya. 2, 3, 4. Ya. Producto cruz. Producto cruz. 1, 1, 1. 3, 2, 4. Perfecto. ¿Cierto? Sería eso. O sea, sería menos 1, menos 2, menos 3, producto cruz con menos 2, menos 1, menos 3. Y esto sería I tongo, J tongo, K tongo, en orden, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3. ¿Sí? Y ahora calculo este producto cruz y dijimos que tapábamos esa y esta y me quedaba y tongo y hago la multiplicación cruzada de estos dos. ¿Sí? Que es 6 menos 3, que es 3, menos, porque es más, después utilizo menos J tongo. ¿Sí? Y me queda. Saco esta, y hago este por este, menos este por este. Entonces me queda 3 menos 6, menos 3, y después más catongo, y tapo este y este, y hago la multiplicación cruzada de estos que están acá, y me quedaría... Profesor, se multiplican, ¿cierto?
Sí, es la multiplicación cruzada. Entonces, ¿el J tongo sería 9 o sería menos 3? Espérame, lo voy a volver a revisar. Voy a hacer esta multiplicación y reviso el otro. Me queda aquí, me queda menos 1 por menos 1, 1. Me queda 1 menos 4, menos 3. ¿Ya? Y voy a revisar el otro porque puede ser que me haya equivocado. Aunque no lo crean, soy bien mala con las matemáticas. Y no tengo la calculadora aquí encima. Tapé eso, entonces me quedo 1 por 3, menos 1 por menos 3 es 3. Menos 3 por 2. Digamos 6. Entonces queda 3 menos 6. Menos 3, ¿po? Ah, no, es que yo estaba pensando menos 2 por menos 3 es 6, ¿po? Sí, ¿po? Entonces queda no, menos 1 por menos 3. 6 más 3, ¿po? ¿O no, profe? Pero es menos el menos 1 menos 3. Se multiplican cruzados y se restan. Ya, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, profe, no, es que lo estaba sumando yo. Ya, y ese sería el vector eta. Ok, tengo el vector eta, entonces yo sé que el vector eta es ese, y ahora calculo la ecuación del plano. Ya, entonces la ecuación del plano dijimos que era x, y, z menos un punto por el que pasa el plano. ¿Qué punto elegirías acá, Fer? Vale. Ya, para calcular la ecuación del plano necesito el vector eta, que lo acabo de encontrar, y un punto por el que pasa el plano. ¿Qué punto elegirían? Ya, yo siempre sugiero utilizar el más sencillo, y muy bien, me parece que el más sencillo podría ser el 1, 1, 1. ¿Ya? Esto, producto punto con el vector eta que acabo de encontrar, me tiene que dar 0. Entonces me queda x menos 1, y menos 1, z menos 1, producto punto con 3, 3, menos 3 igual a 0. Entonces me queda 3x menos 1, más 3, y menos 1, menos 3, z menos 1 igual a 0. 3x menos 3, más 3y, menos 3, menos 3z más 3 igual a 0. Ordeno 3x más 3y menos 3z, y aquí me queda menos 3 igual a 0. Y esa es la ecuación del plano. ¿Sí? Entonces, siempre para construir un plano necesito un vector ortogonal al plano y un vector que pase por el plano. ¿Sí? Que aporte, Manuel, el mismo. Ya, voy a darles ahí un tiempo para que puedan copiar. ¿Me siguieron hasta ahí? Fer, Cata. Profe. Sí, ya. Perfecto. Perfecto. Terminamos entonces la materia para el control. ¿Ya? De todas formas, como igual que en ecuaciones, les voy a mandar un correo con todos los contenidos. Me avisan cuando ya estén listos para hacer otro ejercicio. Manuel Navarrete escribió el mismo y se desconectó. Ah, no, sí está conectado. ¿Me aparecís como desconectado en el chat, Manuel? Pero te veo acá conectado. Ya. Veamos entonces este ejercicio. Calcular la ecuación del plano que pasa por el punto 0, 0, 0, ¿sí? Y
que es perpendicular a esta recta. Entonces este ejercicio mezcla rectas con plano. ¿Sí? ¿Sí, Bastián? Voy a hacer este ejercicio que es más complejo y voy a pasar al Kahoot. Entonces, ¿por qué punto pasa el plano? Cero. Ya, perfecto. Porque estoy buscando un plano, entonces pasa por este punto. ¿Sí? Ahora, necesito un vector normal al plano, un vector que sea ortogonal al plano. No lo tengo, pero sí sé que quiero calcular la ecuación del plano que pasa por ese punto y que es perpendicular a la recta. Es decir, tengo más o menos algo así. Tengo acá el plano y aquí tengo la recta. Esta es una recta que es ortogonal. ¿Cuál usarían ustedes, sí, como vector eta? ¿Cuál creen ustedes que sería el vector eta? 0, 0, 0. No, porque ese es el punto por el que pasa el plano. ¿Sí? Estoy buscando un vector que sea así. ¿Cierto? O sea, puede ser ese, pero cualquier vector que forme un ángulo de 90 con el plano. ¿Qué vector podría ser? Si tratamos de utilizar la recta, ¿qué vector podría ser? ¿El 1, 1, 1? ¿Por qué el 1, 1, 1? Porque subiría y quedaría paralelo, ¿o no? Ah, no, porque yo lo dibujé así como al ojo, pero no sé cuál es el plano. El plano podría ser ese y el vector este de acá. Profe. Lo único que sé es que la recta es perpendicular al plano. Dime, Juan. ¿Y el vector director? El vector director de la recta, ¿cierto? Porque el vector director de la recta, como la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta va a ser ortogonal al plano, ¿sí? Porque la recta es perpendicular al plano. ¿Y cuál sería el vector director de esa recta entonces? 4,0, menos 1. Y ahí estoy, ¿cierto? Entonces sería x, y, z menos el punto, todo eso producto punto con 4,0, menos 1. Igual a cero, así que queda x, y, z, dime. ¿Por qué sería 4,0, menos 1? Ya, porque el vector ortogonal al plano es el vector director de la recta, ¿sí? Porque la recta es perpendicular al plano, así que como la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta también va a ser perpendicular al plano. ¿Hasta ahí me sigues? Sí, profe. Sí. Ya, y el vector director de la recta, cuando yo tengo la recta escrita en su forma paramétrica, son los que acompañan al t. Entonces ahí sería el 4, acá no hay t, por lo tanto es un 0 por t. Por eso va un 0. Ah, y ahí está. Menos 1. Ahora ya entendí. Ya, perfecto, no hay problema. Y entonces aquí me quedaría 4x menos z igual a 0. Y este sería el plan. ¿Sí? Ya. No fue tan densa como dije, qué bueno que no estuvo tan densa la clase. Ya, vamos a pasar entonces a la parte menos densa de la clase. El Kahoot, nuevamente, son preguntas cortas. Creo que aquí las di de 2 minutos. ¿Sí? Se demora en cargar. Voy a apagar mi cámara porque a veces ahí no funciona esto más rápido. Son preguntas cortas. Los que responden primero y de forma correcta tienen más puntos. Sí, y los primeros 5 lugares tendrán alguna bonificación para el control.
ya, ahí sí. Basta. Ya, como siempre, utilicen el celular, ¿sí? No el computador, no respondan del mismo computador, porque si responden del mismo computador van a tener que estar cambiando pantalla entre el Zoom y el Kahoot, y eso les va a tomar tiempo, y los que responden más rápido tienen más tiempo, ¿sí? Entonces ingresen al Kahoot desde el celular y estén mirando la pregunta en el computador. ¿Ya? Esto va a ser más rápido. Entonces tienen que ingresar a www.kahoot.it y el código al que aparece aquí, 463764. Primer lugar, 5 décimas o 5 minutos extra. Segundo lugar, 4 décimas, 4 minutos extra. Y así hasta el quinto lugar, 1 décima, 1 minuto extra. ¿Sí? ¿Profe, me meto desde el computador y desde el teléfono entonces? No, solo desde el teléfono. Ya. Y en el computador yo voy proyectando la pregunta, así que va a aparecer la pregunta y las alternativas en el computador. Y en el celular es una teclera. Entonces tú solo digitas la alternativa que va a estar mirando la pregunta en el computador. Ya. Y eso es más rápido. El otro día se lo dije a mi sobrina y me dijo, no, déjame, yo hago lo que quiero. Y perdió. Y estaban regalando así como la profesora un 7. Ya. Tengo 22 personas en el Kahoot y 25 acá, así que me faltan 3. ¿Los espero o partimos nomás? No se espere, que ya, estoy ingresando. Espera, Leo. No sé si era el Leo, pero te espero, no sé quién era. No, profe, yo estoy acá. Ah, ya. Profe, el agua nomás. Ah, sí, el Andrés está eso en el Kahoot. Ya, está. Ah, era el Bastián al que estábamos esperando. Ya, falta. Me deja poner el nombre completo. No, que es muy largo tu nombre, Bastián. Ya, faltan 2 personas. No sé si las espero o no. No quiero revisar manualmente quiénes son. Ay, profe, espera, es que no sé qué hice. Te saliste, Cata, sí. Ya, te espero, Cata. Esperamos a la Cata y comenzamos entonces, porque las otras 2 personas no están interactuando conmigo, entonces no sé si... Ya, comenzamos entonces, esperarlas. Igual me faltan 2 personas. ¿Se quieren hacer presente? No, ya, comenzamos. Falto yo, Tomás, no. Espérame, voy a... El spoiler. Casi. ¿Pero Tomás, te ingresaste? Ya, la pregunta es, si X, Y pertenecen a RN, si X producto punto con Y es igual a 0, es la definición de vectores paralelos, ortogonales, unitarios, debería decir ahí, no define nada. Puse 90 segundos, tal vez fue mucho. No, está bien, profe, está bien. ¿Está bien? Ya. Ok, vamos, entonces. Tomás, ¿lograste entrar o no? Son 5 preguntas, ¿ya? Así que sí, ya, perfecto. Son 5 preguntas, así que... el mejor va a tener décimas, los primeros 5 lugares tienen décimas, ¿sí? Creo que está en todo, ¿no? No sé si están todos, parece que está dando. Pensé que iba a reiniciar, que iban a reiniciar y no contesté, qué lata. ¿Cómo, Fabián? ¿Pero todavía quedan 5 segundos? Igual puedes ingresar todavía. Ah, ya. Perfecto. Oye, ¿quién me puso paralelos? Los vectores paralelos son cuando el producto cruz es 0. Si el producto cruz es 0,
los vectores son paralelos. ¿Ya? Unitarios es que sea la norma. La norma tiene que ser 1. ¿Ya? Y esta no era. Perfecto. Primer lugar entonces, el Miguel, el Diego Lavarría, bien Diego, Pablo Pérez, bien, Ernesto y Simón. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Para calcular la ecuación de la recta, ¿qué necesito? 3 puntos por los que pasa la recta, otra recta paralela, vector director y 1 punto, vector normal y 2 puntos. ¿Qué necesito para calcular la ecuación de la recta? Sí, me equivoqué, pucha Vicente. ¿Les marca ahí la alternativa? No, no les dice el tiro la alternativa correcta. Muy bien, ¿cierto? Ya, para calcular 3 puntos, por los que 3 puntos es para calcular un plano. ¿Sí? Puedo calcular una recta con otra recta solo si además tengo un punto, porque si tengo otra recta que es paralela a la que ando buscando, ya tengo el vector director, porque va a ser el mismo vector director para ambas rectas, pero igual necesito un vector paralelo, o sea, un punto por el que pasen las rectas. El vector normal y 2 puntos, esa no, ¿cierto? De ningún caso. ¿Ya? Así que efectivamente esa era la respuesta correcta. El Diego Guerrero, el escalador más alto, subiste 5 puestos. El Diego Lavarría pasó a primer lugar. Simón segundo, Leo, Fabián, bien Fabián, ¿viste? Y el Ernesto. Tercera pregunta entonces, ¿verdadero o falso? ¿La norma de X más Y es igual a la norma de X más la norma de Y? ¿Sí o no? No, estoy en la duda ahora. ¿Cómo? Esto lo hicimos la clase pasada, parece. Bueno, la clase de la ah, chico, hay con algunos... Que estoy en vectorial, como que estaba más de la obra, la verdad. Con la semana de descanso. Sí, sí, puede ser. Y además yo suspendí una parte acá. Pero revisen en los cuadernos, revisen en la PPT. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿La norma se puede separar en suma? ¿Sí o no? ¿34 segundos? Vamos a ver qué pasa. ¿Se puede o no se puede separar en suma? ¿Ya contestaron todo? Parece que sí, porque tengo 24 acá. Antes tenía 23. Revisen si es que se puede o no se puede separar en suma. La norma. Falso, falso, porque la norma viene de la raíz, ¿sí? Acuérdense que voy a rayar aquí. ¿Sí? Queda como en desigualdad. Es desigualdad, de hecho es la tercera propiedad de la norma, ¿sí? La cuarta o tercera. ¿Sí? Nosotros lo que sí sabemos es que la norma de X más la norma de Y, ¿sí? Es menor y en algún caso igual, pero no siempre. ¿Sí? Así que eso es menor o igual. Eso sí es verdad, pero no, no es igual. ¿Ya? Así que ojo con eso. Eso. Veamos entonces acá, sigue el Diego, bien Diego. Bastián, entró la Vale, bien Vale. El Juan, el Diego. Y el Jonathan escaló 9 lugares. Oye, cuidado con el Jonathan porque en ecuaciones, así partió, escaló primero 14 lugares, después salió como tercero, segundo. Así que bien Jonathan. ¿Verdadero o falso? 2 rectas cualesquiera en el espacio, o se cortan o son paralelas. ¿Verdadero o falso? 2 rectas se pueden cortar en el espacio. ¿Se cortan o son paralelas? No hay otra opción.
¿Verdadero o falso? Dos rectas en el espacio. O se cortan o son paralelas. ¿Puede pasar otra cosa que no sean esas dos opciones? ¿Podría pasar que dos rectas? Ya, falso. Estas rectas. ¿Están viendo mis lápices o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. No son paralelas, ¿cierto? No. Y tampoco se están cortando. Si se fijan, no se están tocando las rectas. Entonces, estas rectas no se cortan y tampoco son paralelas, ¿sí? En 2D las rectas se cortan o son paralelas, pero en 3D puede pasar esto. Puede pasar que las rectas no sean paralelas, pero tampoco se corten, ¿ya? Y por eso es falso. Y que ojo ahí con, cuando estamos en el espacio. Ya, esa fue engañosa para todos, pero aquí tenemos a la Vale, bien Vale, ¿sí? Pensé que era una espacio, no una recta. No entendía, hijo, bien. Ya, bien Vale, Diego, el Bastián, el Juan y el Diego Guerrero, perfecto. Ah, un plano, claro, un plano, o sea, el plano tiene, es sí, o sea, si yo tengo dos planos, o son paralelos o se cortan. No puede pasar que no se toquen en ningún punto. Pero en las rectas, perdón, puede pasar que no se corten y que tampoco sean paralelas. Una ronda difícil, 6 jugadores perdieron una racha de respuestas. Sí, esa pregunta estaba difícil. Última pregunta entonces, ¿verdadero o falso? Si U y B son ortogonales a W, si U más, do, U más B es ortogonal a W, yo creo que ahí tal vez... sacar lápiz y papel. ¿No? Si U y B son ortogonales a W, ¿la suma también es ortogonal a W? ¿Verdadero o falso? Si votan todos, cuando terminen todos, se acaba el tiempo. Así que, ¿verdadero o falso? Si U y B son ortogonales, A, W, U más B también es ortogonal. Veamos. No, mucho tiempo. Es que hay alguien que no está votando, porque delante el tiempo se paró antes porque todos votaron. Ahí votó esa persona. Verdadero, ¿cierto? Y lo voy a ir haciendo acá, lo voy a hacer. U más B, ¿sí? Voy a hacer el producto punto con, ese, con el asterisco. Veamos si esto es ortogonal. Esto es lo mismo que U por W más B por W. Pero sé que U es ortogonal a W y que B también es ortogonal a W. Entonces esto es cero. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, porque claro, este es cero porque U y, B son U y W son ortogonales y este es cero porque B y W son ortogonales. Jaja, me acabo de dar cuenta que apreté falso. Ya, veamos entonces. Le tengo fe al Diego. ¿Cómo me equivoqué de color? Tercer lugar entonces, Vale, bien Vale, 3 décimos, 3 minutos para el control. Bastián, perfecto, y primer lugar, yo creo que el Diego, porque se mantuvo siempre arriba, pero no sé. Ya, bien Diego, bien. Diego, en Nedo igual sacaste el décimo, ¿no? Mira, acá tengo el prosigno, profe. Al Diego Guerrero y a la Jocelyn, ¿decía Jocelyn o no? Sí, Jocelyn. Mira, no te había visto en mi curso, perfecto Jocelyn. Ya. Entonces los primeros 5 lugares, décimas, 5 décimas y de ahí para abajo, ¿sí? O 5 minutos, lo pueden canjear con décima o con minuto, ¿ya? Perfecto. Ya, la pregunta más difícil fueron estas dos, ¿cierto? Las de verdad, esas dos de verdadero y falso parece. Ya, lo dejamos hasta acá entonces, chicos, nos vemos el próximo jueves, les confirmo los contenidos del control y el horario del control, ¿ya? Chao, profe.
Chao, que estén súper. Que descansen. Profe, profe, que tenga buen fin de semana. Chao.